Roxana, bueno, sí. Primero consultarle cómo se entera todo esto, cómo se dio allí en Pérez. Bueno, yo me entero porque me llama la abuela de Tomás a las 3 de la mañana avisándome que Tomás lo habían llevado descompuesto al centro de salud y de ahí lo trasladaban hasta el Centenario. Bueno, yo en ese momento no podía salir porque estaba lloviendo. Espero que se haga un poco de día y entonces agarro, vengo para acá, para el hospital, y me encuentro con la novedad de que a mi hijo lo tenían que operar de la cabeza porque se ingresó con un traumatismo de cráneo, del cual le hicieron análisis de sangre, le salió bien. Bueno, estamos escuchando la palabra de la mamá de Tomás en la puerta del Hospital Centenario. A ver si la podemos recuperar para que nos cuente exactamente qué es lo que sabe de este ataque a su hijo. Que era una operación riesgosa. Nosotros estábamos acá con el papá, con la abuela, angustiadísimo, llorando porque una operación riesgosa en la cabeza es riesgosa. Se le dijeron una operación riesgosa. ¿Y el golpe fue con un ladrillazo? A mí me han dicho que sí. Me han dicho que sí, que fue con un ladrillo, a ladrillazo fue. ¿Y por qué le pegaron? ¿Por qué le arrojaron un ladrillo? No sé, la verdad que no sé. Roxana, esto se dio en una pelea, ¿lo atacaron a su hijo? Aparentemente sí, lo atacaron. Si bien el nombre de los jóvenes no se saben, no. Le manifestaron que serían mayores de edad, más de 18 años. Por lo que se sabe son mayores de edad. Y sí, son mayores de edad. ¿Lo golpearon? Dos personas serían y después le arrojaron. Parece que fueron dos personas, porque a Tomás lo encontraron boca abajo. Una pareja amiga del papá lo encontró, lo socorrieron, que fue cuando lo llevaron al centro de salud El Gurí, y de allá lo trasladaron acá al Centenario. Un punto, cuando lo encuentran a Tomás, primero no creían básicamente que le habían pegado un ladrillazo, no. Que había sido víctima de una pelea. ¿Qué le habían dicho? Se pensaba que como que había consumido pastillas, algo de eso. Nada de eso había ocurrido. Los análisis le salieron bien. En la tomografía le salió que él tenía un coágulo de sangre del cual había que operarlo de urgencia. Porque él ingresó con un traumatismo de cráneo. ¿Por qué le pegan? Eso se lo reitero. ¿Hay algo de eso? La verdad no tengo ni idea. No sé por qué. ¿Por qué hicieron eso? Porque me parece que fuera cual fuera el motivo, me parece que no, eso no se hace con un ser humano, porque ante todo es un ser humano. Roxana, ¿esto se dio en la calle, ahí en el barrio? Creo que en un pasillo, no sé bien, porque yo no estaba. Destaquemos algo, Iván, si se lo usted puede, comenzó a hablar recién hoy con su hijo. Sí. Para los datos y lo que pueda aportar él. Gracias. Por ahora es de a poco. Hoy empecé a hablar con él. Está muy sensible, llora. Roxana, estamos en el marco y en el contexto nacional de lo que pasó con Fernando en Villa Gesell. Agredido después de una pelea en un boliche. ¿Se le vino eso? ¿Lo pensó? Sí, la verdad que sí. ¿Se pudo ver reflejada en momentos? Lo estaban operando. Mucho miedo de perder a mi hijo. Muchísimo miedo tuve de perder a mi hijo. Y le doy gracias a Dios que él ahora se está recuperando día a día. Yo lo único que pido es justicia. Quiero que los responsables se hagan cargo de lo que le hicieron a Tomás. Porque él tiene 15 años y tiene toda una vida por delante. Pudo empezar a hablar hoy, eso es lo positivo. Sí, gracias a Dios, sí. Se está recuperando. Va a tener que continuar, obviamente, aquí. Sí. ¿A
aquellos que lo agredieron, ¿qué le diría, Roxana? Que yo no soy quien para juzgarlo o odiarlo. Si fuese otra persona, haría justicia por mano propia, pero yo los perdono, porque ellos le van a rendir cuenta a Dios. Cuenta cuando llegue su momento, le van a rendir cuenta. Porque eso no se hace. Mi hijo casi se murió. Casi perdimos a Tomás nosotros. Nosotros estamos todos destrozados. Yo y mis hijos están mal por esta situación. Así que bueno, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Esperar la evolución de él. Esperando la evolución. Seguramente los próximos días va a poder aportar más datos. Cuando ahora empezó a hablar con usted, viene el llanto, la conmoción, sí. El dolor. Y ahora no quería que me vaya, está llorando, sensible, está. Pero le doy gracias a Dios que mi hijo está bien.